Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta última semana del mes de abril. Vamos a mirar entonces qué mensajes importantes nos puedan estar regalando los angelitos para este divino signo zodiacal, para mis geminianas, para mis geminianos hermosos, para esta última semana del mes de abril, desde este divino tarot de las energías y de los chakras. Bueno, vamos a mirar entonces desde las energías, desde los chakras, desde los ángeles, desde este tarot, qué mensaje importante nos trae el universo para esta última semana del mes de abril, para este divino signo zodiacal, para mis queridísimos signos Géminis. Bueno, vamos a ver. Geminianas, geminianos hermosos. Bueno, amores míos. ¡Wow! Bueno. Matriz divina. Todo en la vida pasa por algo. Todo. Lo bueno, lo malo, pero todas las circunstancias de la vida tienen que pasar porque siempre hay lecciones detrás de cualquier situación. Y aquí, por matriz divina y también por justicia divina, te vienen cosas muy lindas y muy positivas aún. A pesar, después de haber pasado cosas así como medio regulares, como que tú pensabas que de repente habían bloqueos en tu vida, pero estoy viendo que te vienen cosas muy, muy importantes. Es más, préstame atención, signo Géminis. Tú vas a estar experimentando en esta semana que definitivamente algo que viene para ti y que te va a pasar en forma positiva, aun cuando anteriormente pensabas que el tema era más bien como de negatividad, tú dices, definitivamente esto me tenía que pasar en este tiempo, en este momento, en este espacio, en este ahora. A veces uno dice, Dios mueve todo para que uno esté en un espacio, en una situación, en un momento determinado. Eso es lo que veo que vas a estar sintiendo y vas a estar experimentando. Un ejemplo, signo de Géminis, terminaste con una relación y te dolió en el alma y lloraste y sufriste y padeciste y dijiste, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Terrible. Y después de algún tiempo dices, si no hubiera terminado con esta persona, no hubieran pasado estas y estas cosas en mi vida de manera positiva. Eso es lo que estoy viendo como energía para ti, signo de Géminis. Es lo que es. Ahí estás viendo una puerta en el fondo. Y te estás preguntando, bueno, ¿será que voy a entrar o no voy a entrar? Vas a entrar, por supuesto. Has querido entrar pidiendo algo así como asistencia a Dios, a los ángeles, al universo. Has querido hacer algo. Esto muy seguramente está arraigado con un proyecto de vida, con algo que tú sientes que necesitabas hacer. Y vas, de hecho, a abrir esa puerta. Mira, un movimiento poderoso viene para ti. Yo estoy viendo para mis geminianas y para mis geminianos a través de esta carta de los movimientos poderosos en tu vida, de las movidas importantes en tu vida que se avecina algo muy positivo. Esta movida que vas a dar tiene que ver o con un nuevo comienzo, que puede ser una relación incipiente, o con un cambio de trabajo, incluso hasta con un cambio de residencia. Esto estoy viendo para algunos de ustedes, amores míos del signo de Géminis. Estoy viendo que algunas personas de este divino signo zodiacal van a arrancar una relación en esta época. Como que venían pensándolo, venían analizándolo, tierna caricia que se vino construyendo con cierto tiempo de antelación, pensando que de pronto sí, pero de pronto no. Y estoy viendo ahora, en este hoy, en este presente, que es probable que vayas a comprometerte en esta época y a darle el sí a una persona con la que de pronto estabas ahí como en conversación. Ahora, signo de Géminis, una visión muy, pero muy elevada, una visión muy, muy espiritual con respecto a tu vida, una mirada muy distinta a lo que anteriormente tú mirabas como algo que podría llegar a ser ordinario. Ahora en esta época, eso que tú pensabas que pudiera llegar a ser ordinario va a ser algo diferente, algo fuera de lo común, algo extraordinario. Estoy viendo que las personas del signo Géminis están mirando desde otro prisma el mundo. Van a estar cambiando realmente maneras de ver la vida por circunstancias que en su momento los tocaron, que los hizo sufrir
Por lo tanto, estoy viendo que van a valorar hasta lo mínimo las cosas más pequeñas y van a sentir que esas cosas tan pequeñas en apariencia son cosas que realmente evidencian la importancia del amor, la importancia de las buenas acciones en la vida y la importancia del entorno en el que tú te mueves. Qué lindo, estoy viendo mucha espiritualidad y la verdad estoy viendo para las personas del signo Géminis un cambio trascendental en esta época, pero muy bonito, algo muy bonito. Mira, después de la tormenta llega siempre la calma. El cuentacuentos significa que lo que antes contabas con dolor, con tristeza, con desaliento, con desgano, ahora vas a contar con mucho orgullo y con muchísima satisfacción, signo Géminis. Esto es lo que estoy viendo, también estoy viendo raíces de abundancia. Geminianas y geminianos, raíces de abundancia, prosperidad, cambios, pero miren, transformación, cambios muy positivos, en donde viene el tema de la plata, en donde veo también que viene el tema de la economía para este divino signo zodiacal, para mis geminianas y mis geminianos, que no se sorprendan cuando la vida les traiga en esta época a ustedes regalos en forma de un apartamento, en forma de un bien, vuelvo y lo repito, material, en forma de un trabajo, en forma de una pareja. No se sorprendan, amores míos del signo de Géminis. Vamos a mirar entonces para mis geminianas y para mis geminianos hermosos qué se puede estar cosechando como un mensaje importante de nuestros divinos ángeles para quienes están solitas o quienes están solitos en este preciso momento de la vida, geminianas, geminianos hermosos. Bueno, vamos a mirar. Entonces, amores míos, a ver, reina del arcángel de Ariel, para las personas del signo Géminis, que están solitas, que están solitos, te está diciendo que de entrada tú qué quieres. Quieres cuidarte muchísimo, cuidar de ti, vas a estar consintiéndote en esta época, vas a estar haciendo muchísimas cosas en torno a tu imagen personal. Estoy viendo algunas personas del signo Géminis, qué pena que es que he hablado muchísimo, hoy ha sido un día de, yo soy docente, soy profe, estaba hablando bastante, hoy ha sido un día bien corrido, por eso qué pena un poquito, pero bueno, estoy viendo que mis geminianas y mis geminianos en este presente, en este hoy, en este ahora, se van a estar cuidando muchísimo, van a estar cambiando incluso su imagen, su imagen física, van a estar alimentando su espíritu también y van a tener la capacidad de embellecerlo todo, consejos prácticos, consejos sabios. Y aunque tú no lo creas, aunque tú no lo pienses, y esto tiene relación, bastante relación con la lectura general que hacía, y es que las personas del signo Géminis que estaban desprevenidas ahorita solitas por el mundo, van a encontrarse con el amor de frente. Amores míos, viene el rey del arcángel San Rafaelito, que les está diciendo que en esta época tienen la capacidad de cumplir muchísimos objetivos a la vez, todo lo que tú quieras en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito económico y por supuesto en el ámbito emocional, en el ámbito afectivo. Y aquí viene la carta de San Gabriel, el as de San Gabriel, que te está diciendo que sí, definitivamente viene una energía para ti. Puede ser una persona que conociste hace muy poco o una persona que estás por conocer y esta persona se va a convertir en un regalo de pasión para ti, en una oportunidad de inspirarte nuevamente, en una ocasión de hacer nuevamente vida en pareja. Esto es algo extraordinario, vas a tener sensación de asombro porque puede que te estés encontrando a esta persona en una reunión de la manera más, más asombrosa, puede ser incluso en el supermercado, pero una manera asombrosa que tú dices, pero ¿cómo me encuentro yo a esta persona y cómo hacemos así clic de una? Esto es absurdo, no lo entiendo, no lo puedo creer. Esto va a ser parte de sorpresas que te tienen deparados los ángeles, el universo, la vida en este preciso instante, en este yo, en este ya, en este ahora, en este presente. Bueno, vamos a mirar para mis amigas y para mis amigos del signo de Géminis que están en pareja, que están con su parejita de interés, casados, casadas, novios, novias. Vamos a mirar qué mensaje importante nos pudieran traer estas cartas, hermosas cartas de los angelitos, para mi divino signo de Géminis, personas que están en pareja. Vamos a mirar.
personas que están en pareja del signo de Géminis. Entonces, geminianas y geminianos hermosos que están en pareja. De entrada, te viene, geminianos que están en pareja, te vienen situaciones, digamos que un poquito complejas con tu pareja porque te viene, bueno, vencer. Pareciera signo de Géminis que si has estado expuesta o expuesto a la traición o a la mentira o a la duda, vas a vencer, vas a lograr vencer. Casi que vas a descubrir una situación de tu pareja que tú vas a decir, por acá no es el asunto, para algunos. Recuerden que esta es una lectura general que puede que para algunas personas aplique como para otras no. Pero si estás aquí es porque muy seguramente algo tiene que ver con tu vida en particular, con tu vida emocional, con tu vida afectiva. Estoy viendo que algunas personas del signo Géminis han estado enredadas en una relación en este presente y la verdad van a estar así como echando para atrás, como reculando en esa relación, como diciendo, yo aquí me detengo, yo aquí estoy viendo que definitivamente ya estoy desanimada, estoy desanimado y más bien pienso es como en terminar la relación. Esto es lo que estoy viendo y mira que me sale esta carta de la subordinación. La carta de la subordinación para mis geminianas, mis geminianos, que nos está diciendo que es importante que reconozcamos que en la vida existe un solo poder, una sola autoridad. Las otras están subordinadas a ellas. ¿Qué significa? A esta única autoridad que es Dios. ¿Qué significa? Es como si tú en el presente, incluso durante un buen tiempo, le hubieras estado rindiendo muchísima pleitesía a tu pareja de una manera totalmente negativa, absurda, incluso perdiendo de vista que tú eres una persona digna, que tú eres una persona con valores. Estoy viendo que esta subordinación ya empieza a quedar atrás, porque estoy viendo que algunas personas del signo Géminis pudieran estar escarbando y encontrando. Dios justo que señala la verdad. Para las personas del signo Géminis que están en pareja, te está diciendo que es importante que entiendas que, y que observes que en el universo todo se ajusta a un espacio, a un tiempo. Nada en la vida está fuera de lugar y la vida tuya debe ser así ordenada, en armonía. Mira, si tú has pensado en dar por terminada tu relación porque no te genera confianza, porque has encontrado mentiras en el camino, porque ha existido cierta toxicidad, es importante que lo analices muy bien. Porque es como que el universo estuviera conspirando para que tú te des cuenta realmente con quién estás. Y es importante que analices que si estás con una persona compleja, complicada y sigues en esa relación, es porque tú quieres. Es porque tú así lo deseas. ¡Wow! Esta lectura está fuerte para las personas del signo de Géminis que están en pareja porque puedan estar teniendo baches en la relación. Y mi amor, piénsalo. A veces uno se pega de las personas por no estar sola, por no estar solo, pero a veces es mejor estar uno solo que mal acompañado. Eso es lo que estoy sintiendo en este momento. Mira, un mensaje importante de los cristales y de los ángeles para mis amores del signo de Géminis. Citrino, preocupaciones innecesarias. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. Para que también lo tomes como te resuene, vamos a mirar también un mensaje importante del tarot de las almas, del tarot crístico para las personas hermosas de este signo zodiacal, del signo de Géminis. Mi amor, construir tu vida a partir de un destino que tú vas escribiendo todos los días. Transformación, cambio, transmutación. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo de Géminis en este momento de la vida. Veo regalos, veo cambios, veo transformación. Veo que a pesar de pronto de que algunos de ustedes puedan sentirse tristes, vienen cosas demasiado, demasiado positivas para que lo tengan muy presente. Mira el ángel 59, ángel 24, ángel 47. Mira estos tres números en Google porque podrían marcarte un camino importante allí para que tomes ciertas decisiones mirando estos mensajes importantes de tus ángeles. Mira signo de Géminis si conoces una persona que empiece por R, una persona que empiece por Y, una persona que empiece por J, una persona que empiece por E o una persona que empiece por N, porque podrían ser importantes en tu vida. Mira también signo de Géminis que podrías conocer en el camino, una persona del signo Piscis, una persona del signo Tauro, una persona del signo Leo, una persona del signo Capricornio o una persona del signo Escorpio.
Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados, por supuesto, con esta lectura que, como siempre, ha sido hecha con mucho amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho.